Buenos días. Buenos días. ¡Era! Por fin salió la dueña de la casa. Diante, ¿cómo llegó a Don Goyo? En pellejo. La mujer me va a decir, oye, pero que tú vas a hacer la casa de la vecina de pilla. Ah, no, mami, también. Porque el gordo que vive aquí no sabe que estoy aquí. Es que yo le voy a decir a la mujer, es que yo estoy con mi rubia. Y Don Goyo. Pero Don Goyo, ¿dónde está la gallina? Es para meterle huevazo al hombre. Ay, papito, no me des por donde no me gusta. ¿Qué es eso? Déjate de eso, que yo te vi tú corriendo para allá donde él con las manos abiertas para que te cogiera. Ajá. Sí. De la emoción. Esta mañana como que si la hora que ella se hace la difícil. Las mujeres no somos fáciles. No, mira, casi me la vistieron. ¿Qué tú haces ahí con Don Goyo, Yeneli? ¿Qué tú haces con Don Goyo? Elimínate. No, tú no, tampoco. Bueno, voy a hacer. ¿Tienes derecho a tener pelo yo? Voy a hacer desayuno. Buenos días, Sueli. Buenos días. Acabas de levantar. Bueno, hicimos unas cositas nuevas. Perdonen. Estos regueritos aquí, estos son los jackets de las nenas. Es que la parte de afuera... Bueno, buenos días primeramente. Como le estaba diciendo, estos jackets es porque está haciendo frío toda esta semana acá en la Florida. Y voy a hacer en la parte de afuera, voy a mandar a comprar como que un stand para poner los zapatos y arriba para enganchar los jackets. Hicimos unas cositas bien sencillas. Nueva en la casa que te las voy a mostrar rapidito y voy a contestar una pregunta, una señora que me preguntó sobre el dishwasher o como se conoce en español, la lavadora de plato. Así que te voy a enseñar más o menos lo que hicimos. El árbol, no estoy satisfecha con el árbol. Voy a pedir que me dejen en los comentarios algunas sugerencias, ideas, porque no estoy satisfecha. Este es el árbol, yo lo quería todo blanco, se ve todavía súper plain. El skirt es blanco y las bolas son platas blanco. Suelín decidió ponerle las bolitas de este color, que es la decoración que nosotros tenemos. La estrella es plateada y estos lazos, por supuesto, yo los traté de hacer así, pero me quedó un poquito más o menos, los otros me quedaron mal. Pero vamos a ver, yo y Suelín vamos a bregar en lo del árbol de Navidad. Voy a bregar con el árbol de Navidad. Aquí tengo esta cosita que la compré, que me gustó, bien sencillita, bien barata. La compré en una tienda Didis, porque yo sé que me preguntan, así que es una tienda que se llama Didis y está en Tampa. Esto, que lo tenía en la otra esquina, lo puse aquí por el momento porque pensaba que iba a poner el árbol en aquella esquina, pero luego decidimos pues ponerlo aquí. Quité la alfombra porque se había puesto súper fea, así que por el momento la voy a dejar ahí. Lo que se va a ir pronto va a ser la mesa en medio hasta que las nenas no estén más grandes. Esto que está aquí, decidimos dejar las bolitas que tenía antes, pero le añadimos estas rojas y quitamos algunas de las otras. Y ahí este snowman que yo lo tenía el año pasado, esto lo habíamos comprado para el árbol y yo decidí ponerlo ahí. Esta matita me la regaló Mari el año pasado, la volví a poner. Y estos muñequitos me los mandó a hacer Jocelyn con los nombres de las nenas. Ariani, Eliana y Genelis. Y por acá tengo unos plátanos porque voy a hacer un pastelón de plátano y ya tengo ese video en el canal. Aquí esto fue una pizza. Por eso les digo, nos levantamos y hay un reguerín. Mil disculpas. Esto es del año pasado. Lo puse por el momento. Compré este muñeco que es una lucecita con olor. Lo compré en Bath & Bath Works en el mall. Y este muñequito me lo regaló el año pasado Mari. Bueno, ahora vamos a hacer... espérate. Ichi, pues... está durmiendo todavía, pero Don Goyo no visita hoy.
Así que Richie no se siente bien, está un poquito enfermo. Y Don Goyo, pues, nos visita, estaba ahí con mi vecino, sociabilizando este viejo. Ah, esto que está aquí, lo compré en las tiendas Didis. Voy a ponerlo aquí, pero necesito el rack que venden en Walmart para ponerlo aquí en la puerta. Así que posiblemente en la semana que viene ya lo van a ver puesto. So, va como un rack que viene, lo vamos a enganchar en esa puerta ahí. Y estas, las bolitas que tenía en el otro lado, pues las puse aquí. Puse estas toallitas que las voy a cambiar, son temporeras. Tengo una trasterita ahí de traste, pero tengo ya los trastes limpios en la lavadora de plato. Alguien me preguntó que le daba miedo que si la lavadora de plato limpiaba bien. La lavadora de plato limpia muy bien y se tarda aproximadamente, yo voy a decir fácil, de 1 hora, 1 hora y media. Así que yo lo pongo en el setting de caliente. Ella tira agua caliente, le ponemos una pastillita de jabón. Ella lava muy bien hasta el día de hoy. Yo no he tenido que sacar un traste que esté sucio. Pero y cuando yo lo hago, yo enjuago primero el vaso así con agua cuando tiene jugo. Pero es como que no me gusta ver el dishwasher. Aunque cuando empieza a lavar, el dishwasher se lava, pero por eso. En este video, que no estamos enseñando cómo cocinar, esto es un vacilón de domingo, así que feliz domingo, tengan todo y bendecido domingo. Vamos, no, 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 espere. Con todo y cáscara. Lávala bien y con todo y cáscara. Vamos a hacer un revoltillo de huevo con papa adentro. Es la papa y el huevo. Pícalas en pedacitos chiquititos. Dame. Dame. No, pero esto es papa. Ay, esto es papa. La pico yo. Tú estás como si la. No, no, pero yo lo voy a picar. Vamos a. Ella va a cortar las papas. No necesita tanta papa. Quizás dos, tres, ¿verdad? No muchas. Yo voy a hacer desayuno para mi vecino también, que me dijo que no, pero puede ser que sea tímido. Hay gente que son tímidas. Voy a sacar aquí, tengo los huevos. Los voy a llevar. Voy a dejar estos así y voy a poner de estos otros. Estos se ven bien lindos. Voy a botar esto. Tengo ya jugo hecho y ¿dónde está? Oh. Yo bajé anoche lo que es los croissant, que es un pancito aquí, croissant. Que este pancito se hace en el horno. Y vamos a hacer croissant biscuit. Oh, y tengo ya yo voy a sacar los trastes del dishwasher para poner esto que tengo ahí. Me había sobrado jamón de Día de Acción de Gracia. Lo puse en el congelador, o sea, en el freezer. Y está frisado. Lo voy a poner en el microondas un ratito y luego voy a hacer el jamoncito también. Está frisado, ¿ves? Frisado. Así que vamos a ponerlo aquí para 5 minutos para que se descongele. Mientras tanto, ahí salen está bregando con las papas. Ahí está. Ella la va a dejar cortadita. ¿Quieres un bowl con? Porque eso se tardará el mismo tiempo que se tardan los biscuits. ¿Quieres que pique las papas en lo que tú haces los biscuits? Okay. Esa está mala, mira esa que tiene. Estoy cortando. Pero, ajá, digo. Así que ahí van las papas, jamón y el biscuit. Ay, me duele el cuerpo. Solín está enfermita, estamos enfermitos aquí con el catarro, porque esta temperatura, pero como yo tomo vitaminas, pues a mí me ayuda un poco más. Dos papas suficientes, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque eso se va a mezclar con bastante huevo.
Ok, usualmente es cebolla cortadita, así que si tienes cebolla le puedes cortar cebolla, pero yo no tengo cebolla, no he hecho compra, así que le voy a echar cebolla en polvo. Uy, me diablo. Vete, pero enséñale, vieja. Están de esto. Ay, no, pero no me hagas encima. I'm always afraid of that. Cuidado, ahí te vas a echar de polvo. Around 75. Mira, eso. ¿Qué? Ay, qué carito. Mira, esto no es nada. Míralo ahí. Yo pensé que eso era un ratón. Ay, mami, ¿en serio? Ya, yeah, sí. Pero si yo no veo de lejos. ¿Por qué tú no te pones la película con Goyo, mejor? Yo veo una cosa negra caminando así. Mira, así, por favor. Oh. Sí, pero de momento lo vi metido así. ¿Y qué tú haces allá de sinvergüenza? Él dijo que desde que me levanté esta mañana hasta que ya quería salir para afuera. Y ahí, Ari. Deja, vamos, porque tengo hambre. Voy, baby. Deja, baby. ¿Qué te iba a decir? ¡Ay! Por lo menos tengo bocina, ¿viste? Ya. Yeah. Ah, tengo un problema bien. Cocina. Muy bueno, eso sí. Eso está bueno, porque ella dice, como ven, como está ahí, recoja los pollitos. Ella corrió para la cera. Ay, no quiere la corazón, mire. Se le quiere salir el corazón. Oye, pero I don't get it. Why they came through here? Maybe to turn around. No, ese wasted. Eso es. Let's not recycle. Recycle is not a Sunday. No, eso es de... Palo. Se equivocó. No, yo creo que es el que recoge cuando cortan palo y todo eso. Ah, los escombros, los dedos. Oh, sí, es con los nenes, ya. Yeah, you go. She was scared. Y you see the car coming. Tiene corazón que se le quiere salir de susto que se dio. A mejor se le salió parte por el parte. Es que... Bueno, hoy tenemos de invitado a nuestro vecino que va a desayunar con nosotros. Huevos, papas, jamón y croissant. Pero, mira dónde se llevó la... Mira la pilla, lleva 911, papi, ahí viene. Mira lo que se robó de la casa de mi vecino. Mira, allá va, allá. Mira eso, modela. Sí, ahora me está haciendo feo, te lo llevé y qué vas a hacer. Mira la bola. Y esa bola es de este nene de León, ¿verdad? ¡Cógela! Mami, la busca, mami, búscale. No, si se pasó para el otro lado. Don Goyo, mira, Don Goyo tiene un nuevo look. Don Goyo, venga acá. ¿Y quién le hizo el pelo? Gracias a nuestro problema. Pero usted es bien malcriado. Yo pensé que iba a terminar el año. Cuando yo nací, el doctor me iba a dar, me darle la narguita para que yo orara y yo le insulté. Así que no, yo no soy más criado. Soy listo. Mire, don Goyo, pero a mí me dijeron que las muchachas del lado dominicana fue que le hicieron ese blow dry. Te dije a ti que no te iba a decir. Y le ha crecido el pelo, don Goyo, mire. Y lo tiene más rubio. Usted se pinta el pelo. Mira, de verdad que tu hija no sabe. Ay, Dios mío, mira esta. No, ella no suelta las galletas. Vámonos a hacer desayuno, Suelín Domínguez. Bueno, nuestros vecinos nos van a acompañar hoy en el desayuno, así que nos vamos a trabajar y los vamos a dejar a ellos. Yo soy visitante. Ah, bueno, sí. Don Goyo, véleme las nenas. ¿Quién? Véleme al pollito. Oh, ok, yo te veo los pollitos. Mira para allá cómo va. Esa es la más chiquita. Ponlo allá.
Llévaselo a John, que eso es de John, al snack de él. Chachita, ahí está. Bueno, vamos a hacer desayuno, mami. ¿Qué está pasando? Bueno. Bueno. Salín. Tú pones esto. ¿Sabes qué hace esto? Yo voy a dar mis manitas, que nunca lo enseño. Y siempre me dicen, yo lavo las manos, señora Evelyn. Tengo una trasterita aquí. Ven acomodándole eso en lo que yo acomodo los trastes del dishwasher para poner lo que tengo en el fregadero. ¿Tú quieres que empiece a hacerte esa cosa? Ustedes saben que lo que yo hago es, sí, lo que yo hago es que yo lo pongo en la noche. Ah, está vacío, yo lo había sacado anoche, qué bueno. Entonces, ahora yo pongo esto. Salí se está lavando sus manos también. Ustedes saben ya la rutina. Ni les voy a enseñar tanto esto. Yo lo pongo aquí y después lo corro a la noche para cogerlo una sola vez. ¿Qué pan tú quieres en la...? ¿Ah? ¿Ya te lo saqué, mamá? Oh, sí, ya está ahí arriba. Le voy a poner una gomilla arriba. Sí, pon una gomilla. Yo le enjuago un poquito. Ay, a veces. Si voy deprisa, ¿no? Ya, entonces, me elimino ese reguerito ahí. Están ahí arriba. Ah, sí, no, yo voy cuando vaya ahora. Que vayamos a buscar el regalito de Aiden. Bueno, estamos de Christmas Shopping haciendo ya los regalitos. Ya tengo a varias personas, pero realmente y sinceramente estoy tarde. Porque aquí por ahí comenzamos en octubre. Pero hemos estado de verdad súper ocupada. Ahí. Y si usted lo quiere correr el dishwasher, lo puede hacer, pero le gasta luz y le gasta agua. Por eso, yo espero que esté lleno. Eso me lo enseñó mi nuera. Yo lo había mencionado anteriormente. Vamos a ver qué Salín está haciendo aquí. Salín está haciendo los croissants. Ya ustedes saben que ya pues los dejamos abajo. No sé si está muy blandito. Y los saca, los hace. Y aquí está el jamón. No, por supuesto, ya se descongeló, pero no le voy a echar el agua. Lo voy a poner en un grill. Vamos a ponerlo ahí a fuego mediano alto. Hay algunos que son grandes y los voy a cortar un poquito. Mira, vamos a ver aquí. ¿Están los dos? ¿Estos son los dos? Sí, de... ya. Ya ustedes saben, aquí lo tengo, lo voy a dejar bajito para que se vaya calentando poquito a poco. Estoy calentando las piñas en un lado, esto en otro, por si acaso alguien quiere. Aquí tengo los croissants que van al horno. Entonces, ahora vamos a hacer la parte de los huevos. Con esto lo voy a dejar bajito, low. Voy a sacar el agua porque sigue botando agua. Si usted quiere dejar el agua, le puede dejar el agua. Pero yo no, porque yo lo quiero doradito. Si usted le va a echar cebolla, pues ya la pica en pedacitos del tamaño que usted desee. Y cuando va a echar la papa, le echa la cebolla. Acá tengo los huevos y los voy a ir batiendo. Voy a echar bastante porque invité a mi vecino y posiblemente a su hijo que van a venir a desayunar.
los batimos. Ahí usted le puede echar un poquito de sal o deja que al azar al gusto. Yo le echo un poquito de sal, pimienta y cebolla en polvo. Echamos las papas. Hay que echar la papa a la cebolla, si lo van a hacer. Yo le voy a echar un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y un poquito de ajo y de cebolla en polvo. Ajo bien poquito. Y bastante cebolla. Y que las papitas se cocinen. Que se salteen. No le van a echar el huevo porque si no, la papa va a estar cruda. La papa tiene que estar completamente cocida. Acuérdame comprar, por aquí está el jamón. Lo ponemos así para que se vaya dorando. Sin el agüita que suelta la cherry, que suelta todo esto. Esto es opcional, si usted no le quiere echar la cherry, no se las eche. Aquí la piña. La pilla. Y lo que vamos a hacer es que lo voy a poner a fuego lento para que no se me queme, pero que se mantenga. Lo voy a poner en low, en bajo, para que se vaya calentando, se vaya manteniendo tibiecito, pero no se enfríe. Al momento de servirlo, todo va a estar nice y caliente. Esto es limón de café, mami, mira, a ver. Mira, sí. Mira, yo quiero esta tostada. Ok, sácala y hacemos dos o tres. Bueno, tenemos un pan que le voy a dar otra idea. Si el pan se le esté poniendo duro, no lo boten. Puede hacer pudín de pan, pero puede usarlo de desayuno. Una vez que usted lo corte, le echa mantequilla, lo pone en la parrilla, en un sartén, lo tuesta, queda suavecito y como son tostadas, pues puede usarlo todavía. Después que no tenga moho, o sea. Pero sí puedo usarlo todavía. Por ahí Salín lo va a cortar. Corta varias cositas así, completo. Y así también lo ponemos ahí, el que quiera. El que quiere, quiere. El que quiere. Ah, espérate, vamos a enseñar cómo Salín la idea, para que cojan idea. Espérate, Salín, espérate, espérate. Ella la hace rayita, no que lleguen hasta afuera, hasta abajo, ¿verdad? No que lleguen hasta abajo, ella la hace rayitas a lo largo. Y te vamos a explicar, ella te va a explicar por qué. Pica un, bueno, ese, ok, este es el de ella, el del lado de acá. Pero yo le dije que los otros no puede llegar hasta abajo. Porque cuando tú lo tuestas, sacas como los palitos del pan bien chévere. Por aquí va el proceso de las papas. Voy a hacer ahora el café. Ella está sacando ahí la mantequilla. Le vamos a echar mantequilla. Saca el jamón de ahí, ¿verdad? Para ponerlo ahí. ¿Lo quieres tostar? Ah, bueno, sí. Pues vamos, voy a sacar el jamón de aquí. Porque necesito ese espacio. Para mí necesito ese espacio anyway. Yo lo pongo. Bueno, usualmente a veces yo uso esto de hacer bizcocho. Y lo pongo ahí porque es de metal, se mantiene más caliente. Y si tuviera que meterle un chin ahí, ah, sí, hay que sacarlo. No se puede dejar mucho tiempo porque no queremos que, voy a probarlo, que se vaya a amargar el jamón, ¿ok? Está perfecto, perfecto, muy bien. ¿Quieres sacar todo esto? Sí, todo, sí. Para que sobre que falten, las nenas comen pan. Si Richie sabe, si Richie llega a saber que usted está aquí metido, le da un clase de ataque de celos. ¿Y quién va a ser aquí, hermosa, tú? Claro, le tengo que decir, mi esposo. Mire. Un saco dura, se llama esposo. Yo le llamo un saco de... No te voy a decir el resto. Porque... Pero, don Goyo, usted también es gordo. Pero no soy tu esposo. Ah, exacto. Ah,
Ah, pues. Vamos a ver, mira, están jugando ajedrez. Ah. Esa palabra más grande, papas. Sí. Yo te dije, ¿los echaste ya? No. Si quieres yo saco, picamos otra y la zumbamos. Yo sabía. Eso me dice que está más atleto. Ajá. ¿Quieres que eche más? ¿Pero lo saco si le da igual? No, pero lo saco esa, mamá. Ok, no, sí, échale más. Ya estará sí, eso. Sí, está eso. Ok, vamos a echarle otra más. Así que vamos a sacar esta para acá. Ahí está Suelín, yo voy a cortar más papitas, pues Suelín me dijo que no era suficiente. Con todo y cáscara, pero estas son de las papitas que venden como que las cáscaras bien finititas. Porque cuando son las otras, que son como bien gruesa la cáscara, yo no le echo la cáscara. Ya lo voy a volver a liar para traer nada más para... ¿Para chequear? Sí, como para que se doble el pulito de atrás. No se para, tiene mucho estribillo. Pero después yo lo vuelvo a virar así y lo apago. Estoy haciendo café, digo, rellenando el café para tenerlo ready. Ahí. No sé si lo hice bien. Vamos a hacer una jarra entera. Ya está. Ok, ahora le echamos el huevo junto con la papa. Ok. Le subimos el fuego un poquito. Porque acuérdense que la tenía ahí ya. Y nada, lo mezclamos todo junto y dejamos que el huevo se cocine. Así de simple. Puedes ponerlo aparte y hacer el huevo aparte o hacer esta versión. Centro de la basura, que viene a recoger la basura. Bueno, ya esto está. Usted lo deja ahí hasta que usted como le guste el huevo y está ready para comer. Bueno, estamos aquí reunidos. Mira el desayuno. Ya Salín empezó. Don Goyo, ¿usted sabe qué? ¿Usted sabe qué, Don Goyo? Usted va a hacer la oración. Sí, empiece. Eso es jamón. ¿Jamón? Sí, espérate, yo voy a poner la hora, pero es que la tengo. ¿El qué? Eso es papa con huevo. Papa con huevo. ¿Y esto? Croissant. ¿Y esto? Pancito tostado. ¿Y esta cosa? Mi vecino. Mi vecino. Dele, Don Goyo, dele. Ok, vamos a hacer la oración. Padre Celestial, gracias por esta comida. Bendice el jamón. Bendice la papa. Bendice el croissant. Bendice el pan. Bendice este individuo, bendice a esta individuo, a la señora que hizo la comida, también bendícela, Padre Celestial. ¿Y qué cosa mirándome así? Okay. Y bendice mi café. Pero en todo, Padre, te pido que tú le des comida a todos aquellos que no tienen todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no le doy a mí todavía, ¿ok? Amén. Bueno, vamos a comer. ¿Quién es así? ¿Quién quiere cuchara, mi amor? Para ponerla aquí para... Ponla por ahí.
¿Quién más? Ya, espérate. La piña. Yeah. La piña. Oh, el cafecito lo tengo aquí. No, no. Conmigo no está. No, no, no. Don't do that. Don't do that. She can go with Brian. Come on. ¿Quiere sentarse al lado de John? Del nene. Ay, pobre Richie, bendito Dios. Vamos a poner la tostadita, mira el corazón. ¿Quieres mantequilla? Me avisan. Coge más huevo. Coge más huevo, Juan. Coge el huevo. Coge. Tengo una finca de huevo. ¿Quieres huevo? Yo quiero huevo. Suelín, Richie tiene la finca de los huevos. Ay, perdón, Don Goyo. Esto se me va a... Bueno, vamos a terminar de comer porque mi batería se me va a ir. Y...